Schnauzer. Se trata de la forma más antigua del Schnauzer, cuyo nombre derivado del término alemán Schnauz, que significa morro. El morro es sin duda su característica más típica por los grandes bigotes. Morfología. Es un perro de estructura cuadrada. La longitud del cuerpo debe de ser igual a la altura de la cruz, con el dorso recto y la grupa ligeramente redondeada. La cabeza es robusta, larga, con morro en forma de cono y con el stop acentuado. Los ojos son de tamaño medio, ovalados y oscuros. Las orejas son triangulares, de inserción alta y dobladas hacia adelante. En el pasado se le cortaban, pero hoy esta práctica está en desuso. El pelo superficial es duro y grueso, con su pelo muy tupido. La clasificación de la FSI prevé dos variedades distintas según el color del manto: el negro y el salpimienta. La cola es de inserción alta, pero por lo general se amputa. Historia. Es originario de los centros ganaderos de reses y ovejas de la zona de Württemberg y de Baviera, en Alemania Meridional, donde se sabe que ya en el siglo XVI existían perros de talla mediana con las características típicas del Schnauzer. Entre sus antepasados quizás estén algunos caniches y pinscher alemán de pelo duro. Los primeros eran perros versátiles y resistentes, excelentes en la eliminación de ratas y como perros de guarda. Como saben establecer una óptima relación con los caballos, suelen utilizarse como vigilantes de los establos. Temperamento. Es un perro muy inteligente, fácilmente adiestrable, atento y enérgico, excelente como guardián y perro de compañía. Es muy afectuoso con su dueño y dulce con los niños, pero desconfiado con los extraños. Cuidados. Requiere un corte de pelo particular, stripping y trimming, que debe realizar un experto. Ambiente de vida. Es un perro muy limpio, educado por naturaleza, ideal para la vida de un piso y adaptable a la ciudad. Ficha de identidad. Es de tipo molosoide, origen de Alemania Meridional, nacionalidad Alemania, talla pequeña, altura a la cruz, el macho de 35 a 36 centímetros y la hembra de 33 centímetros, peso ideal de 15 kilogramos aproximadamente. El uso es de guarda y compañía.